Oviedo, estamos en línea con el presidente Marcial Cardoso. ¿Cómo estás, Marcial? Sí, muy buenos días. Perdón, buenas tardes. No, Buenas claro, o tardes, Cristian. sea. Buenas tardes, Ernesto. Y bueno, ya coja Cuba ahí. Miren, vos estás brillando. Sí, Saludos, tremendo, presidente. tremendo calor. Estuve observando hoy la sesión de la Junta Municipal, presidente, y por lo menos pude anotar cuatro puntos de tu intervención y quiero comenzar por el primero. Solicitaste modificación del artículo 42 del reglamento interno, donde se establece 30 minutos como la tolerancia para llegada tardía. Solicitaste la modificación para que se reduzca a 15 minutos. Sí, justamente en una de las minutas que hoy presenté y puse a consideración del tema es el artículo 42 que reza y habla sobre nuestro reglamento interno, ¿verdad? Porque ahí te decía que tenías 30 minutos de tolerancia. Entonces, Sí. ¿por qué lo hizo esto? Porque justamente normalmente cuando se distingue a personas o tenemos el punto de participación ciudadana, la gente que viene a partir de las 8 de la mañana ya están ya presentes, ¿verdad? Y es una falta de respeto realmente a esos ciudadanos que vienen en busca de una respuesta, ¿verdad? O en otro caso, en busca de que a alguno se le ha distinguido. Entonces, creo que era muy oportuno esto de presentar esta modificación. Y yo creo que no hay ningún reparo en ese sentido, porque creo que los colegas en nuestra responsabilidad. Entonces, yo creo que la próxima semana vamos a estar aprobando esta modificación de este artículo de nuestro reglamento interno. ¿Esto pasó a comisión, doctor? Sí, señor, pasó a la Comisión de Legislación y en la semana seguramente vamos a estar reunidos estudiando y en la próxima semana se va a poner a conexión del Pleno y se estaría aprobando. Otro punto que anoté de tu intervención también es acerca de la puesta en funcionamiento de la Comisión de Control de Faenamientos de Reses en Coronel Oviedo. Sí, esto yo planteé porque es una ordenanza muy buena, pero nunca se puso en práctica. Sé que años anteriores se puso en práctica, porque también mediante esta ordenanza, mediante esta confirmación de esta comisión, se pudo bajar muchísimo el nivel de abigeato en la ciudad de Coronel Oviedo. Y hoy prácticamente estamos con este flagelo nuevamente. Sí. Y yo he presentado esto porque he recibido llamadas con ciudadanos, específicamente de las compañías, porque no se sentían en primer lugar, como se dice, representados, ni mucho menos ellos están en peligro en su hora todos los días, porque prácticamente Jicuay y Jicuay, porque en ese tema mañana. Entonces, yo creo que es muy oportuno esto que hoy se ha aprobado y vamos a estar conformando, y seguramente la semana yo voy a estar comunicándome ya también con la gente de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Municipalidad con el Ejecutivo, para tratar y darle funcionalidad a esta comisión que estoy seguro que va a tener un resultado muy positivo. ¿Y algunos de los integrantes de la Junta van a integrar también esta comisión, doctor? Sí, justamente a pedido de un colega, ¿verdad? Me emocionó a mí que esté encabezando y vamos a estar conformando con el colega Richard Navarro esta comisión, y creo yo que en la semana mismo nosotros vamos a estar ya dándole, imprimiéndole trámite, como se dice, para que la próxima semana estemos ya presentando al Pleno de la Junta, ¿verdad?, la conformación en sí, y darle ya continuidad, y también queremos involucrarle a esta organización de seguridad ciudadana para que también forme parte de esta comisión. Ahora, también he visto que hubo un pedido de informe con relación al funcionamiento de la matadería y el sistema de traslado de carne, concejal. Sí, es importante porque nosotros no sabemos en qué condiciones hoy está nuestra matadería municipal. Por esa razón he solicitado un informe bien detallado con relación a la situación actual de nuestra matadería, también los funcionarios que cuentan y por sobre todas las cosas, ¿verdad?, el tema de transporte, porque la denuncia que yo tuve es de que en un camión prácticamente se van la carne, en fin, la menudencia, y eso pues está reglamentado. Sí. Y ahí fue una insalubridad. Entonces, por esa razón, hemos solicitado
este informe y también la empresa que presta el servicio de transporte, porque nosotros no sabemos. Y también si nosotros estamos trabajando a pérdida o qué está pasando en la matadería municipal. Es un informe bien detallado. Yo creo que eso seguramente en la semana vamos a tener ya de parte del Ejecutivo. Ahora, concejal, ¿cómo se ve esta, o sea, cómo se tendría que tomar esta situación? O sea, la ciudadanía escuchando esto que ustedes están mencionando, abigeato, mal proceso en el faenamiento, mal la logística en el traslado, es preocupante porque se trata de lo que se sirve en la mesa y le damos a nuestros hijos. Así mismo, yo creo que es muy oportuno esta presentación que yo he hecho. He hecho porque varios ciudadanos se me acercaron a mí, ¿verdad? Solicitándome cuál es la situación actual. Y esa es nuestra función, nosotros como concejales municipales, de ser contralores y que también que se cumplan las ordenanzas municipales, porque la ordenanza municipal tiene fuerza de ley para todos los conciudadanos quienes habitamos el distrito político de Coronel Oviedo. Entonces, yo creo que esto es muy oportuno y una vez que tengamos la respuesta del Ejecutivo, yo creo que vamos a también a tomar una determinación, porque varios informes nosotros estamos solicitando y seguramente vamos a poner a consideración el Pleno y vamos a tratar de tomar punto por punto. Ahora, doctor, estos dos, o sea, esta cuestión de poner activa esta comisión de control, ¿ya se resolvió o pasó a comisiones? No, esto ya se ha resuelto. ¿Por qué? Porque no puede pasar a comisión porque es una ordenanza. Ajá. Entonces lo que se tiene que hacer es hacer cumplir nomás ya esta ordenanza. Entonces recae en mi persona y la persona de Richard Navarro de que nosotros ya le impugnamos trámites para que de esta forma podamos conformar esta comisión de control de saneamiento animal en la ciudad de Coronel Oviedo. Entonces nosotros ya nos comprometemos a partir de hoy de formar, y una vez que estemos conformando lo vamos a socializar nuevamente y hacer reuniones para que de esa forma realmente tengamos resultados. Y por último, la declaración de interés municipal, el evento Hilarión Correa, segunda edición. Sí, justamente me he comunicado con la gente de Ecos del Este, de esta revista, y el año pasado fue un éxito total porque tuvo repercusión a nivel nacional también. Era la primera edición, que justamente en esa edición fueron premiados, ¿verdad?, comunicadores, periodistas en distintas áreas, y en esta segunda edición van a ser premiados, ¿verdad?, músicos, poetas, porque realmente es una forma de motivación también a nuestros músicos, poetas, porque esto es una forma de también de reactivar, como se dice, la cultura, porque el Coronel Oviedo siempre fue, y yo estoy seguro que será siempre una repercusión nacional a nivel cultural. Entonces, por esa razón, hoy solicité para que se apruebe sobre tabla eso, porque esta actividad se va a estar realizando el próximo 20 de octubre en el Salón Parroquial. Bien, concejal, te agradecemos mucho por tu tiempo y estas consideraciones. ¿Crees que se acepte la reducción de tiempo de llegada tardía? Yo creo que sí, no creo que ningún concejal diga que no está de acuerdo, porque, y también si alguno no está de acuerdo, la gente va a saber, porque es nuestra responsabilidad que nosotros estemos a tiempo, ahora, así como lo establece nuestro reglamento interno, y así como siempre en la primera sesión se fija día y hora de sesión. Entonces yo creo que es una responsabilidad, no tiene que ser una carga, al contrario. Y también la asistir a las comisiones pertinentes. Presidente, quiero mencionarte que nosotros como medio hemos hecho pedido de información pública sobre productividad legislativa de los 12 concejales. Estamos aguardando esa respuesta. Sí, justamente el día de mañana vamos a estar abocados ya de lleno a eso. Entonces nosotros esta semana nos va a pasar y vamos a estar remitiendo un informe pormenorizado en base a la nota que ha llegado a la Junta Municipal, y eso ya el Pleno ha decidido que el presidente de la Junta va a estar remitiendo los informes correspondientes. Entonces, el compromiso lo hago público de que esta semana mismo nosotros vamos a estar remitiendo eso. Gracias, Marcial, por tu tiempo y por estas consideraciones. Muchísimas gracias y feliz esta jornada para todos.